La disminución de las brechas de desigualdad es una prioridad para los gobiernos de la Cuarta Transformación y tienen como propósito garantizar que toda la población cuente con las herramientas necesarias para su desarrollo y bienestar social. Para cumplir con este propósito y dar el lugar que merecen todas y todos, es que están diseñados los beneficios que hoy se entregan. Y quiero recalcar este tema que es fundamental. Los beneficios que se entregan en este día y que hemos entregado a lo ancho y largo de todo el Estado no tienen intermediarios. No deben de cobrarles un solo centavo, porque hoy como nunca el dinero del pueblo está invertido en el pueblo, en todos ustedes, porque ustedes se lo merecen y porque es parte fundamental de lo que hoy vemos como un tema de la Cuarta Transformación. Y como pueden ver, es un evento largo, grande, pero lleno de esencia, porque nos permite entregar programas directos donde pueden estar cobrando los adultos mayores, la gente con discapacidad, los alumnos, las niñas, los niños, pero también donde hay apoyo al apoyo de fertilizante para el campo, donde hay marcas, donde hay nuevos productos, donde hay certificaciones, donde hay alumbrado para casas que tienen más de 30 años que no tenían alumbrado en las casas. Entonces, hoy, dándole certeza jurídica con los títulos de propiedad, en verdad, amigos y amigas, es una bendición poder trabajar para el pueblo, poder trabajar para los poblanos y las poblanas y poder hacer que el dinero rinda de una forma comedida. Por eso yo quiero dar cuenta de este grupo de poblanas y de poblanos que estamos acá para venir a ponernos a sus órdenes, para decirles que los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, independientemente de cualquier color, estamos acá para dar cuenta, para poder trabajar como nos manda el ser hijos de México. Por eso orgullosamente acá estamos, para dar la cara y para agradecerles la confianza.